En el Estado de México, durante un operativo, rescataron a 33 migrantes. Lauro Galicia, tú tienes los detalles. Buenos días. Así es, Víctor Martínez. Te saludo con mucho gusto. La Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional y Policía Municipal rescataron a 33 indocumentados que estaban en el interior de una caja seca en San Martín de las Pirámides, en el Estado de México. Martín, quiero comentarte que durante el despliegue operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional y Policía Municipal rescataron a 33 personas indocumentados que eran movilizados a bordo de una caja seca. En la intervención detuvieron al conductor de la unidad, quien fue presentado ante las autoridades competentes para deslindar responsabilidades. Los integrantes de dichas corporaciones efectuaban labores de vigilancia sobre la carretera Santiago-Tepetlán-Belén, esta demarcación, cuando se percataron de un tractocamión de color blanco perteneciente y que se encontraba estacionado. A fin de colaborar con todo, estuvieron al orden. El cuerpo de seguridad se aproximó para llevar a cabo una inspección. En el sitio detectaron que desde el interior del contenedor provenían ruidos y voces, por lo que, acorde al protocolo de actuación, intervinieron de inmediato. Al llegar a cabo la revisión, hallaron un grupo de personas provenientes de los países de Guatemala y Honduras, 25 hombres, 5 mujeres y 3 menores de edad. Ante este hallazgo, los oficiales canalizaron los servicios médicos para valorar el estado de salud de los indocumentados. A cabo de unos minutos, personal de la Cruz Roja y Protección Civil proporcionó la asistencia. Al cuerpo de seguridad detuvo a Daniel N., de 31 años de edad, quien conducía el tractocamión. Por último, déjame comentarte que el detenido fue remitido ante las autoridades correspondientes para definir la situación jurídica. En tanto, los centroamericanos fueron trasladados a bordo de las ambulancias a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, con sede en el municipio de Texcoco, donde continuarán con las investigaciones correspondientes.